enfoque que yo le doy lo separo en dos partes. Una, el aspecto más blusero, el uso más blusero, y otro, el aspecto modal o la sonoridad más modal. En este caso estaba tocando un blues de 12 compases en do. Estoy yendo y viniendo constantemente entre la tercera mayor y la tercera menor. En este caso quiero hablar de la sonoridad modal, que yo lo llamo personalmente así. Esta sonoridad, bueno, es muy amplia, porque como su nombre lo indica, puede ser aplicada para un montón de modos de acordes, de tipos de escala, para lograr muchas sonoridades distintas.